Hola a todos y bienvenidos al Home Live Streaming de hoy. Mi nombre es Noemí Simón y soy agente comercial en Lucas Fox. Hoy les vamos a mostrar una propiedad con una zona exterior sin igual dentro del distrito de Eixample Izquierdo. Pero antes de empezar, me gustaría recordarles que si quieren hacer cualquier pregunta, pueden mandarnos un correo electrónico a info@lucasfox.com. Primero de todo, me gustaría hacer un pequeño resumen sobre las características principales de la propiedad y luego iremos mostrándoles con más detalle cada una de las estancias para que tengan un mayor entendimiento y una mejor perspectiva de la distribución del inmueble. Primero de todo, me gustaría comentarles que esta propiedad se encuentra ubicada en una de las zonas más tranquilas de Eixample Izquierdo. Se trata de la calle Comte Borrell con Consejo de Ciento, por lo cual está totalmente peatonalizada y prácticamente libre de tráfico. Es una zona con muchísimos servicios, como ya sabrán. Hay mucha oferta cultural también en la zona, con varios teatros, y también tenemos muy buena conexión con transporte público, así que es una zona ideal para personas que busquen una primera o una segunda residencia dentro de la ciudad de Barcelona. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito del edificio. Se trata de una finca del 1916 en perfecto estado de conservación. La entrada es preciosa, además cuenta también con ascensor y esta propiedad se encuentra en la planta principal del edificio. El apartamento cuenta con 189 metros cuadrados construidos de espacio interior, más 205 metros cuadrados de espacio exterior que les mostraremos en un segundito. Se compone de un total de 7 dormitorios y 3 baños y una zona de día muy diáfana y muy luminosa. Así que sin más dilación empezamos ya con el video tour. Y la primera zona que me gustaría mostrarles es este espectacular jardín. Normalmente es muy difícil encontrar una zona exterior de este tamaño en pleno centro de la ciudad. Es una zona ideal para hacer todo tipo de eventos, fiestas, reuniones con amigos, con familia, sino simplemente para poder descansar en tu propio oasis particular, en casa, con toda la tranquilidad del mundo. Como verán, no parece que estemos en medio de la ciudad, parece que estemos en medio de una ciudad un poquito más alejada del centro o un pueblito. La verdad es que la vegetación es increíble y además de tener espacio para todo, pues tumbonas, una zona de comedor exterior, etc. Tenemos también esta pérgola que es maravillosa, sobre todo en los meses de verano, para no pasar tantísimo calor ni estar expuestos al sol cuando organizamos barbacoas aquí en el jardín. Es una zona ideal también para utilizar como comedor de verano, ¿vale? Como verán, toda la zona exterior conecta perfectamente con la zona de día a través de dos grandes ventanales que van de suelo a techo. Es muy fácil poder acceder a la cocina desde aquí para poder sacar todo tipo de aperitivos, cócteles y platos. Si entramos al interior, lo primero que les sorprenderá es el tamaño de la estancia. Se trata de una zona de día amplísima. Como verán, se han mantenido también los suelos originales de lo que solía ser una antigua galería, ahora totalmente abierta. Y como verán, la cocina es de concepto abierto. Se trata de una cocina de una prestigiosa marca nórdica, Kivik, y tiene una gran isla central que nos permite interactuar con nuestros invitados. Tenemos también una gran placa de inducción con campana extractora integrada, lo cual es muy práctico para estar cocinando mientras estamos hablando con nuestros invitados. Todo el espacio de almacenaje está retroiluminado con LED. Los materiales de la reforma son de altísima calidad. La reforma se llevó a cabo en el año 2018 y la cocina apenas se ha utilizado. Tenemos mucho espacio de almacenaje en la zona de la parte izquierda, toda esta zona de aquí con el fregadero, que es ideal para preparar también comidas, etc. Aquí panelado y perfectamente integrado en el diseño de la cocina se encuentra el lavavajillas de la casa Siemens y el resto de electrodomésticos son de la casa Neff. Tenemos un microondas, el horno y un frigorífico Samsung americano. Esto es ideal si queremos preparar, sobre todo ahora en verano, cócteles. Podemos coger el hielo directamente de la zona del congelador y se trata de un frigorífico muy amplio y muy funcional. Muchísimo espacio de almacenaje tanto aquí como en la isla. Y si pasamos por aquí, el espacio se
se abre a la zona de comedor-salón. Esta mesa es maravillosa, la decoración a mí personalmente me encanta y me gustaría destacar también que el piso se vende tal cual lo ven, totalmente amueblado y listo para entrar a vivir. Sí que hay dos piezas que no están incluidas en el precio, que son el piano y el sillón de la biblioteca, que lo verán en un segundito, pero el resto se queda tal cual está. Es maravilloso, yo creo que han hecho un trabajo exquisito con la paleta de colores. Esta sería la zona del salón. Hay también calefacción de gas por radiadores. Se han mantenido los radiadores de siempre y además hay el aire acondicionado por splits, que lo tenemos tanto en la zona de día como en la zona de noche. ¿Vale? Se puede controlar de manera independiente en ambas zonas. Esta zona de aquí también es ideal para ser utilizada como bar, como zona de barra, para poder pues desayunar o comer de una manera un poquito más informal. Ahora que les hemos mostrado la zona de día, vamos a pasar a la zona de noche. Este apartamento es pasante, por lo cual tiene doble orientación. Orientación a patio interior de manzana, que es lo que acaban de ver ahora, y también orientación a calle. Vamos a mostrarles todos los dormitorios para que tengan un mayor entendimiento, pero de este lado del apartamento hay un total de 4 dormitorios y del otro lado 3 más. Así que vamos a empezar. Si pasamos por aquí, dormitorio número 1. Este es el piano que no estaría incluido, el resto del mobiliario sí lo está. Los suelos son maravillosos, son distintos en cada una de las estancias, lo que aporta muchísima personalidad a los distintos espacios. Esta sala de aquí conecta con el pasillo y también con el comedor y dispone de un práctico aseo de cortesía. De este modo, nuestros invitados no tienen necesidad de acceder a la zona de noche. Estos grandes ventanales también nos permiten cerrar la zona de día para separarla de la zona de noche si lo deseamos. Y de este lado, dormitorio número 3. En la actualidad solo se están utilizando dos de los dormitorios como tal. El resto de zonas se están utilizando pues como despacho, como biblioteca, como zona de música, pero obviamente el espacio es tan diáfano y tan funcional que podríamos redistribuirlo para adaptarlo muchísimo mejor a nuestras necesidades y a nuestro estilo de vida. Si pasamos por aquí, encontramos el dormitorio principal. Este accede a dos patios interiores, uno a cada lado, y se encuentra en la zona central del apartamento. Además cuenta con un vestidor hecho a medida y también con un baño en suite que les mostraremos ahora mismo. Este baño dispone de doble ducha, así que es muy práctico el tener no solo doble lavabo, pero también cada uno su propia ducha. Vamos a seguir por aquí. Una cosa que me gustaría destacar de esta zona de la ciudad es la gran variedad gastronómica, la oferta gastronómica que ofrece esta zona. Del lado derecho encontramos otro dormitorio doble. Este en la actualidad se está utilizando como tal y también da acceso a uno de los patios, de igual modo que hace el dormitorio principal. Estos dos de aquí están orientados a contramurray, a la calle, y dan paso a un balcón muy amplio en el cual podríamos ubicar perfectamente una mesita, un par de sillas para disfrutar del aire fresco. La altura de los techos en este tipo de propiedades hace que los espacios todavía sean más abiertos. Si se fijan en las molduras, se han preservado también, así como las carpinterías. Por lo cual, es una vivienda que mezcla a la perfección los elementos originales con toques más modernos
Y en la actualidad, como les comentaba, este está siendo utilizado como despacho y justo enfrente tendríamos la zona que está siendo utilizada como biblioteca. Al haber tantísimas estancias y tanto espacio, como les decía, hay mucho potencial de redistribución y podemos adaptar la vivienda a nuestras necesidades. Me gustaría mostrarles, por último, un segundo baño completo. Hay en total de 2 baños completos y un aseo de cortesía. Este dispone de bañera y ducha. Y ahora que ya han visto todas las distintas estancias, me gustaría volver a la zona de día, hacer un pequeño resumen sobre las características principales de la propiedad y revelarles el precio de venta. Así que por favor, síganme. Perfecto, pues como les comentaba, el apartamento se encuentra ubicado en una zona peatonal de la ciudad sin igual, con todo tipo de servicios a nuestro alcance y muy buena conexión con transporte público. Si lo deseamos, podemos ir prácticamente a todas partes a pie. Y un detalle que no he mencionado al inicio de la presentación y es muy importante, es que para aquellos que tengan coche se puede alquilar parking en la misma finca. El apartamento se vende tal cual lo ven, con todo el mobiliario incluido, a excepción, como les comentaba, del piano y el sillón que se encuentra en la biblioteca, y como les decía, dispone de 189 metros cuadrados construidos de superficie interior y 205 metros cuadrados de superficie exterior. Se compone de un total de 7 dormitorios, 3 baños, una zona de día espectacular y este oasis privado en medio de la ciudad. Yo creo que esta propiedad es sin igual. Hay muchísimas propiedades en el mercado, pero pocas tienen estas características, por lo cual si alguien quiere hacer una visita en persona, le animo a mandarnos un correo electrónico y estaremos encantados de agendarla con ustedes. Si de lo contrario desean ver otras propiedades que tenemos en cartera, pueden visitar nuestra página web www.lucasfox.com. Ha sido un placer mostrarles este inmueble durante el día de hoy y espero verles de nuevo muy pronto. Que tengan un feliz día.